molestando a los gladiadores. Esta ha de ser la competencia que más nervioso te pone, justamente por esa parte del circuito. Estamos viendo en este momento justo la segunda parte que acaba de mencionar Cass, las mariposas. Sacar esas mariposas parece fácil, pero tienen su vuelta, tienen su dificultad. Y ahí está Rodri. Fíjate que Rodri está aplicando algo que ya le benefició a los equipos en esta misma competencia días atrás, que consiste en mover varias mariposas al mismo tiempo. Porque como ya ha aclarado el señor juez en su momento, no es que uno solamente puede mover dos piezas, sino que puede mover la cantidad de piezas que pueda con la mano. Y justamente Julio está bastante rezagado en esta segunda competencia. Ya Rodrigo vuelve para cederle la posta a Carol. Y ahora recién Julio va a colocar esa primera pieza. Recuerden que esas mariposas no necesariamente tienen que estar encastradas hasta el fondo, con tal de que estén bien puestas al inicio y listo. Julio está casi casi terminando y por su parte la que ahora mismo está sacando esas mariposas es Carol. Voy a contar una infidencia de lo que de repente se escucha acá en piso y no llega hasta la gente que está viendo en la tele. Rodri, después de terminar su pasada, se fue al equipo amarillo, a los gladiadores que están compitiendo con él, y le dijo: punto bonus, tenemos que lograr el punto bonus. Es el mensaje motivador que le dio a su equipo y bueno, vamos a ver si lo logra. Él es muy motivador. Siempre el orador, sí, él es así, el coach, el orador, el motivador del equipo, el que siempre está ahí para motivarle con sus dichos a sus compañeros. Ya sale Osmar del equipo amarillo y la que está ahí peleando con esas mariposas es Pauli, quien desde el inicio estaba preocupada por el manejo de Julio con esas mariposas. Lo que hace ahora mismo Osmar es tratar de aventajarle a Nicole cuando sea su turno. ¿Por qué? Porque está levantando más maripositas. Sacó la primera, sacó la segunda y ya se va, se ponte. Ese tema de levantar más mariposas al mismo tiempo puede ser muy útil a la hora de sacar ventaja en esta competencia. Y bueno, una vez que sacan las mariposas, ya ambos equipos tienen que ir directamente hacia la zona de la pileta, donde van armando de a poco ese puente. Tienen que armar la estructura completa y finalmente el equipo que logre armar rápidamente y el primero logra ganar esta segunda competencia. Si de por ahí te estás sumando recién al programa, te cuento que el equipo amarillo actualmente está sacando ventaja. Ha logrado ya 100 puntos en la primera competencia, mientras que la Furia Roja está queriendo ganarse los 200 puntos de esta segunda competencia de la tarde. Obvio que van a querer tratar de revertir y tener más puntos a su favor. Isaac está con todo, tratando de levantar al máximo esas mariposas. Y lo mismo por su parte está pasando con Nicole. ¿Quién va a lograr sacarlas a tiempo? ¿Quién va a lograr tener más ventaja en el puente? ¿Será que esto se va a revertir? ¿Será que va a cambiar? ¿Será que se va a empatar? Cuidado, que justamente lo que le pasó a Isaac es que le volaron unas maripositas, pero ahora ya va directo a ese puente. Atención, la gente en casa, también ustedes pueden escribir a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, ¿cómo está la fanaticada desde el otro lado? Y de este lado apoyando al equipo amarillo, a Osmar específicamente, Roxy, Elvira, Aldo, todos apoyando a Osmar. Julio se pone nervioso y no puede competir en este caso. Dice Nati Benítez también compartiendo: fuerza Osmar, no vale, Julio, dale, te apoyamos. Nicole dice: quiero que le miren a Julio, por favor. Steffi, mi color tiene y grita por el rojo, dice Yossi. ¿Por qué así, Yossi? Si puede alentar también, Steffi. Fuerza amarillo, darlo todo, a ganar nuevamente hoy. Y así los fanáticos del rojo, del amarillo, van interactuando. ¿Dónde? En arroba calle 7PY. Y ahí es donde tienen que mantenerse bien activos, interactivos, a través de arroba calle 7PY. Avanza el tiempo. Miller ya logró sacar las dos mariposas y ya va a encarar ese puente. Ya sería el cuarto peldaño que va a estar colocando el equipo rojo. Por su parte, el equipo amarillo lo que quiere es colocar el quinto. A esta altura del campeonato, la competencia al parecer ya empieza a ponerse pareja. Y el marcador viene bastante parejo hasta el momento. El equipo amarillo está sacando ventaja por una campanada. Actualmente ha logrado 4 y por parte del equipo rojo, ellos ya tienen 3 campanadas. Atención, ahí el equipo rojo acaba de lograr la cuarta y el equipo amarillo está sacando ventaja actualmente solamente por distancia. Y ahora nuevamente le toca a Julio una tarea bastante difícil, tratar de levantar más mariposas para sí y para los que quedan todavía por delante.
20. ¿Cuánto tiempo tenemos, Dani? Casi, casi estamos llegando al último minuto del día. De a poquito vamos entrando a la recta final. Todavía queda un minuto exactamente donde cada uno de los gladiadores y cada uno de los equipos tiene que demostrar lo mejor de lo mejor. Y obviamente lo más importante, lo que llega a sacar ventaja, lo que te puede permitir ganar es lograr la mayor cantidad de campanadas. Y hablando de campanadas, Rodri le acaba de dar una campanada más al equipo amarillo. 40 segundos, Carol, el tiempo Carol no para, solo sigue. Carol ya estaba sumamente preparada para salir y atropellar con toda la primera parte del circuito. Ya está ahí tratando de sacar esas mariposas y Julio está ahí también, pero demasiado rezagado. Ahora logra sacar esas dos mariposas y ya va a encarar la siguiente parte, la parte del puente. Atención, equipos, porque ahora sí, entramos a la cuenta regresiva cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Claramente, como vemos en los puentes, nos damos cuenta de una ventaja. Así que, señor juez, usted tiene la última palabra. Como dijiste, Cas, claramente los 200 puntos se lleva el equipo amarillo. Y los ganadores de los 200 puntos de la tarde van para el equipo amarillo.